Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase de Silvicultura 2 del día de hoy. Espero que se hayan disfrutado la lección inaugural, que estuvo muy buena, por cierto, ¿verdad? Entonces, aquí estaba apareciendo un banner antes de que se me olvide. Voy a poner otra vez, ahí está. En relación a las actividades de la otra semana, lo que es la investigación, pues no hay ningún problema, en tanto que lo estamos relacionando con la cuestión de platicamos con los compañeros sobre la cuestión de la huelga de Dolores. Entonces, yo les comentaba que mientras tanto yo no tenga ninguna notificación oficial por parte de la coordinación de la carrera, pues seguimos en pie hasta que no haya una nueva disposición. Entonces, como aparece ahí la socialización del grupo 4, les sugiero que se preparen de todas maneras. Hasta que se reciba la notificación, y si se recibiera la notificación, pues la trasladamos para el inmediato lunes siguiente, después de Semana Santa, me parece. Pero mientras tanto, pues más les sugiero que se preparen, porque yo, mientras no tenga una notificación oficial, ustedes me han de entender, pues no puedo yo de mi propia cuenta tomar ninguna determinación de suspender las actividades, ¿verdad? Porque es trabajo y tenemos que cumplirlo. Entonces, bueno, vamos al tema que nos corresponde el día de hoy. Estamos viendo lo que es las actividades o las acciones que tenemos que tomar para la presentación, para la elaboración y la presentación de un plan de manejo forestal. Como vimos en las clases anteriores, la realización del inventario forestal, que es yo diría, la médula, la esencia de lo que es el plan de manejo forestal, pues ya lo hemos realizado por medio de los programas Basecamp, MapSource y ArcGIS. Entonces, con esto ya no tenemos ningún problema. Además de esto, pues está el plan operativo y lo que lleva la estructura del plan de manejo forestal. Para la entrega de un plan de manejo forestal debe hacerse por dos vías. Una que es la vía digital y hay que entregarlo en físico, ¿verdad? Esas son las dos partes que hay que cumplir en la entrega de un plan de manejo forestal. Pero ahora bien, lo que es el plan operativo y la estructura, yo espero que así estén enfocando su investigación, porque lo que yo quiero es que ustedes completen y tengan a su alcance ustedes mismos, por eso lo dejé en la investigación, es que ustedes tengan una guía, una estructura de lo que deben de presentar en un plan de manejo. Yo ya les he dado la parte principal, pero la presentación en sí del plan de manejo es el que quiero yo que ustedes refuercen con su investigación, como si ya lo fueran a presentar, o sea, la estructura, ¿no? No que me hagan un plan de manejo, sino que la estructura, cómo lo presentan, qué es lo que hay que llevar, qué papeles son los que hay que complementar, porque hay algunos otros requisitos que yo incluso se los voy a mencionar el día de hoy, pero creo que una buena manera de aprender es investigando por cuenta propia. Investigando por cuenta propia en el sentido de que tomen en cuenta que estos son trabajos profesionales que les va a servir para ganar dinero, así de claro. Entonces, si no lo saben hacer, no van a ganar dinero. Entonces, creo que es un buen momento para que pues nuestra investigación no sea como las investigaciones que hemos hecho en otras ocasiones, que bueno, ahí se quedan y no me va a servir. No, esta sí les va a servir de manera práctica y pronto, porque ustedes ya están próximos a graduarse. Entonces, en una manera muy próxima, van a tener la oportunidad de tener el campo abierto
para ejercer su profesión y una de las partes en donde ustedes pueden ganar emolumentos es por medio de la elaboración de planes de manejo forestal, ya sea como regente o como elaborador de planes de manejo forestal. Pero de todas maneras, lo que buscamos también con el estudio, aparte de que nos gusta aprender muchas cosas, es también pues beneficiarnos de alguna manera con utilidades, con dinero para nosotros y las personas que nos rodean. Bueno, entonces, el refuerzo del plan de manejo forestal, yo ya les he dado lo más, lo medular, y el refuerzo de todo lo demás que ustedes tienen que presentar, pues una parte lo van a reforzar en la investigación. Y la otra parte es el ejemplo que nos va a presentar ya práctico el grupo 8, que está, según me acuerdo, creo que es Álvaro Yehud y un compañero, otro compañero, no me acuerdo quién es. Ellos van a exponer, es el grupo 8, es el grupo final, y aún nos van a presentar un ejemplo claro, concreto, ya de como si fuera la presentación de un plan de manejo. Entonces ya tenemos todos los elementos para que logremos un buen aprendizaje sobre la elaboración de planes de manejo forestal. Bueno, el día de hoy les voy a complementar yo hablándoles directamente de la parte digital, de la parte digital que, como les mencionaba, se presenta en físico y se presenta en digital. Entonces, la presentación digital es la que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, vamos a empezar viendo lo que tenemos en pantalla, que es una normativa del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, en donde lo que más nos interesa es la categorización, el artículo 2, perdón, de la categorización del regente forestal. Y dice de esta manera, esto surge porque alguno de los compañeros pues estaba con la inquietud de ver cuáles son las expectativas de elaborar un plan de manejo forestal en este momento para ustedes. Como a nivel profesional pues es otra cuestión, pero a nivel técnico es otra situación. Entonces, aquí vamos a aclararlo. Dice en el artículo 2 que la ley forestal establece categorías para los regentes de acuerdo a la naturaleza y magnitud del aprovechamiento, ¿verdad? Quedando establecidas las siguientes. Sí, permítame un momentito, solo quiero... bueno, sí, las siguientes. Para profesionales, comprende a los ingenieros forestales, ingenieros agrónomos en recursos naturales y profesionales, y fíjense, y profesionales que tengan formación y cursos de especialización, maestría o doctorado o con experiencia reconocida en el manejo de los recursos forestales, quienes podrán elaborar y ejecutar planes de manejo en bosques de cualquier extensión y otros estudios técnicos forestales que les sea solicitado por el CONAP. En el caso particularmente mío, en el caso mío, yo soy ingeniero agrónomo en recursos naturales renovables, no tengo ningún problema. En el caso de ustedes que van más inclinados a los sistemas de producción, los cursos de especialización a los que se mencionan ahí, son estos específicamente. Ustedes un año, prácticamente un año, han recibido silvicultura conmigo. Entonces, el haber aprobado esos cursos, pues puede ser una buena, un buen respaldo para poder incorporarse como regente forestal. Creo que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Hay otros colegas que lo han hecho y no hay ningún problema entre sistemas de producción y recursos naturales. Ahora bien, la otra parte es para los técnicos. Entonces, ahí dice para técnicos universitarios en silvicultura y manejo de bosques, taxónomos, peritos forestales y peritos agrónomos que acrediten formación y cursos de especialización o con experiencia reconocida en el manejo de los recursos forestales.
quienes podrán elaborar y ejecutar planes de manejo forestal de cualquier tipo de bosques con una extensión máxima de 100 hectáreas y otros estudios técnicos forestales que les sea requerido por el CONAP. En este caso, pues, ustedes tienen un nivel técnico universitario y, por supuesto, tienen los mismos cursos que los respaldan. Es decir, los cursos de silvicultura que son los que los respaldan. Hay algunos que son peritos agrónomos, no estoy seguro quiénes, pero hay algunos que son peritos agrónomos que salieron, ahora salen no solo de la ENCA, sino también salen de la EFA. Entonces, ellos pues no tienen ningún problema a nivel técnico y los demás pues tienen el respaldo de la especialización de los cursos que estamos llevando, ¿verdad? Entonces, esa sería la razón. Eso sería lo que podemos apreciar sobre las dos categorías para realizar trabajos a nivel forestal en la República. Bueno, eso es un tema muy importante. Ahora bien, bueno, vamos a ver hoy lo que es el instructivo de elaboración de plan de manejo que pertenece al módulo de manejo forestal del INAF, de la Dirección de Manejo y Conservación de Bosques. Esto es una, una actualización que hizo el INAF en octubre del 2019 y es el que está vigente. Entonces, a la fecha, este es el que debiéramos de utilizar. Pero para poder nosotros elaborar un plan de manejo forestal, debemos de tener, debemos de estar registrados en el Instituto Nacional de Bosques. Y entonces, sí, tienes razón, disculpen, sí, voy a interrumpir un poquito porque el grupo, me dice Álvaro, sí, que el grupo 7 es quien tiene a cargo la explicación del plan de manejo forestal y el grupo 8, el de Álvaro, es sobre calidad de la madera. Tienes razón, pero por ahí andaba cerca, ¿va? Es que como estos están un poco más adelante, entonces realmente no los tengo vigentes en mi mente ahorita, pero sí sabía que alguno de los grupos en mi mente era el último grupo, pero gracias Álvaro por aclararme la situación. Entonces, los del grupo 7 creo que son, según me dice Álvaro. Entonces, como les decía, para poder presentar en cualquiera de las dos categorías que acabamos de ver, planes de manejo forestal, debemos de estar registrados en el Instituto Nacional de Bosques, ¿verdad? Entonces, yo les voy a poner un video corto sobre cómo se registra uno, que es el primer paso que debe de realizar uno para oficializar la solicitud de elaboración de planes de manejo forestal en Guatemala. Entonces, les voy a poner el video. Vamos a ver si lo encuentro ustedes para empezar. Vamos a ver si lo puedo poner por acá. Vamos a ver. Bueno, en CGFOR. Es necesario crear una cuenta en CGFOR y eso es lo que les voy a poner a continuación, ¿verdad? Buen día, compañeros.
El día de hoy les voy a dar a conocer cómo se trabaja en el módulo de licencias forestales. Para ello vamos a empezar a trabajar con la creación de cuentas. En este caso hay dos tipos de cuentas, uno para elaboradores de planes de manejo y otro para titulares de licencia. Al momento de crear una cuenta es el mismo paso para este tipo de cuentas, ¿verdad? Se recomienda utilizar el navegador Google Chrome o Mozilla Firefox en su defecto, ya que sobre estas plataformas está el lenguaje de programación. En el caso de el módulo de licencias, estas las vamos a encontrar en la página de lina.gt, luego en la sección de servicios. Y si nos desplazamos, vamos a encontrar el módulo manejo forestal, le damos ingresar al sistema y aparecerá una ventana similar a la que va a cargar en ese momento. Nos pide un usuario y un password cuando ya hayamos creado la cuenta. Como primer paso, nos tendríamos que ir aquí al botón crear cuenta. Luego nos va a mandar un código de activación a nuestro correo electrónico. Ese código lo vamos a ingresar acá, en este icono, dice código, ingresar código. Y posteriormente podríamos ingresar a nuestro usuario. En esta ocasión vamos a trabajar con esta dirección electrónica que es manejo.capa@ina.gov.gt, ya que es un módulo idéntico al anterior, solo que este es para capacitación. Así evitamos alterar datos que nos van a servir en la gestión real. Para crear una cuenta, nos vamos acá al icono de crear cuenta y procedemos a llenar todos los campos que están acá pendientes. Ejemplo, el país, el estado a que pertenecemos, municipio. Es importante que llenen con una imagen esta sección de foto para evitar que les presente un error. Voy a llenar con la primera imagen que me aparezca. Cargó. Vamos a escribir nuestro nombre completo, nuestra dirección, número de DPI, la fecha de vencimiento de esto. Para navegar a través de los años acá, solo le damos un clic acá donde dice el mes, luego dice el año. Y podemos desplazarnos. Ejemplo, voy a seleccionar la fecha de tentativa, el número de teléfono. Previo a ingresar acá, debemos tener ya una cuenta de correo electrónico, que es la que vamos a utilizar para las notificaciones que nos envíe la plataforma. Fecha de nacimiento, otra vez doy un clic acá. Y vamos a utilizar una tentativa. Acá está. El sexo, el número de NIT. El NIT acá tiene que ir separado con el guión. El DPI va seguido. Ya se me olvidó mencionarles. Vamos a llenar los demás. Acá nuestro usuario es prácticamente la primera parte de nuestro correo. O lo podemos cambiar también. Y nuestra contraseña. Desplazamos, finalmente le damos un clic donde dice he leído y aceptado los términos y no soy un robot. Acá nos pide llenar motocicletas. Vamos a verificar y estamos. Como ya he creado mi cuenta, no le voy a dar guardar, pero ustedes, si, como estamos empezando de cero, le van a dar acá a guardar y les va a arrojar un mensaje que sus datos han sido ingresadas correctamente y que les mandaron un correo a su cuenta. Nos vamos al correo. Aquí está la administración CGFOR. Este es el código de activación. Lo vamos a copiar. Control C. De nueva cuenta, vamos acá donde dice ingresar código. Le vamos a pegar Control V. Tenemos que ver que diga confirmación acá. Le damos enviar.
mi caso no lo voy a hacer porque ya creé la cuenta y también ya ingresé ahí. Luego de haber hecho, ya podemos ingresar. Damos un clic y estamos en nuestra plataforma. En el lado izquierdo vamos a tener varias opciones. Acá donde están los nombres para cerrar sesión. Si queremos cambiar perfil, vamos aquí donde dice mi perfil. Es la única diferencia entre un elaborador y un titular de licencia en esta parte. Cambiar perfil de elaborador. Acá, si estuviera registrado, le daría mi número de registro de inscripción de elaborador y le doy a aceptar. Es la única diferencia entre un elaborador y un titular de licencia. En mi caso, estoy como titular de licencia, ya que no tengo un número de registro, y lo dejo ahí. Esa es la única diferencia. Bueno, como ustedes pueden notar, son sencillos los pasos que se necesitan para abrir una cuenta, quedar registrado. Ahora bien, ya que nosotros estamos registrados, ya procedemos a lo que es... ya podemos proceder a lo que es ingresar al sistema para poder presentar nuestro plan de manejo forestal, ¿verdad? Entonces, bueno, perfecto. Está bien, José, cuando vea el video, porque Josué tiene problemas con su conexión. No hay problema. Ahí puede ver el video. Lo importante es que quiero que me comprendan que esto les interesa a ustedes. No solo a mí, sino a mí me interesa trasladarle la orientación y a ustedes, pues, aprenderlo porque esto es importante para ustedes como profesionales. Bueno, entonces ya pueden ingresar ustedes al sistema. Al final, cuando esto aparece acá, y aparece al inicio porque es cuando ya les han revisado el plan de manejo que ustedes han presentado. Esto es lo que aparece en la hoja de inicio, por eso está al inicio. Parece un poco desfasado, pero es porque ellos ahí lo ponen para poderlo ver fácilmente. ¿Dónde está quién documentó, quién revisó y quién aprobó? El Departamento de Desarrollo Institucional es el que documenta, lo revisa la Dirección de Desarrollo Forestal, ahí está el firma y sello, y lo tiene que aprobar la gerencia. Bueno, pero entonces, a partir de acá, que ustedes ya han creado su usuario, ya se han registrado, ya pueden realizar lo que es el ingreso al sistema, ¿verdad? Entonces, aquí es importante que yo les mencione que el sistema está basado en roles, es decir, con cuentas de usuarios. Por eso es que primero tuvieron que crear su cuenta. Y lo crea cada interesado, pues cada persona que está interesado en realizar este tipo de trabajo. Durante el proceso, el sistema le va generando tareas para ser completadas para las diferentes cuentas de usuarios, ¿verdad? Porque para un elaborador será diferente a un regente. Pero de todas maneras, durante el proceso, el sistema le va generando tareas. Entonces ustedes tienen que acceder al sistema. Bueno, ahora sí. Entonces, como les mencionaba, van a ingresar al sistema, ¿verdad? Van a ingresar al sistema. Importante que el sistema está basado en roles, ¿verdad? Con las cuentas de usuarios como la que ustedes ya crearon. Y durante el proceso,
les decía que el sistema les va generando tareas para ser completadas. Y dependiendo del tipo de trabajo y las diferentes cuentas de usuarios, ya sea como elaborador de planes de manejo o como regente forestal. Entonces, van a acceder al sistema por medio de manejoforestal.inav.gov.gt. Y aquí es donde ingresan, entonces ya como saben, ingresan su usuario y la contraseña a través de la cuenta que ya crearon para poder ingresar al sistema. Entonces ya cuando hayan puesto su password, pues le dan ingresar. Entonces, lo que les va a desplegar es lo mismo que le desplegó a Pedro Silvestre, que es el que estaba en el video, él es el que estaba dando esa orientación. Les aparece lo que a él le había aparecido ya cuando él ya tenía su cuenta creada, entonces por eso pudo entrar ahí fácilmente. Pero cuando hay que crearla, pues entonces lo que les va a aparecer de primero, cuando ustedes ya han ingresado su usuario y su contraseña, su password, les va a aparecer lo que ustedes tienen en la imagen, que es la creación de un nuevo plan de manejo. Entonces, se van al perfil de usuario o titular de la licencia forestal. Aquí hay algo importante que les tengo que agregar. Una vez ingresado el usuario y la contraseña, se despliega la pantalla que tienen ustedes ahí en la lámina. Entonces, hacen clic. Aquí en esta parte de acá les aparece lo que es el menú licencias de aprovechamiento, ¿verdad? Entonces les va a desplegar esto que es licencias de aprovechamiento. Y entonces les va a pedir que seleccionen nuevo, ¿verdad? Un nuevo plan de manejo. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que ingresar es el área a intervenir en hectáreas, solo eso, y le dan guardar. Les aparecerá esto. Entonces, aquí tienen que seleccionar el elaborador de planes de manejo, ¿verdad? Seleccionan el elaborador de planes de manejo y le dan guardar. Aquí ya les aparecía el área intervenir, que ustedes aquí por el ejemplo es 20. Seleccionan el elaborador de planes de manejo y le dan guardar. Entonces, al darle a ustedes guardar, automáticamente envía la tarea al elaborador de planes de manejo seleccionado, ¿verdad? Esto se hace porque en algunas ocasiones puede llegar el propietario del bosque a quien ustedes le están trabajando. Entonces, antes de que usted empiece a elaborar el plan de manejo forestal, pues él tuvo que haber hablado con usted y le dijo: mire, ingeniero, fíjese que yo necesito que me haga mi plan de manejo forestal. Bueno, se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y luego la cuestión es de que él le puede enviar acá a usted. Por eso es que aquí en el elaborador de planes de manejo le va a aparecer todos los elaboradores de planes de manejo que están autorizados. Si usted ya tiene su usuario y su contraseña, quiere decir que ya está registrado. Entonces va a aparecer aquí. Va a aparecer su nombre y entonces la persona lo selecciona a usted. Aquí. Y cuando le da guardar, lo que está haciendo es que le está enviando, automáticamente le envía la tarea. Por decirlo de esa manera, le envía ya que usted puede empezar y está autorizado como regente o como elaborador de planes de manejo, cualquiera de las dos, como técnico o como profesional, para elaborar el plan de manejo. Eso es parte del sistema, entonces siempre hay que hacerlo.
Por esa razón. Ahora, si en dado caso es usted mismo, pues ni modo, no hay problema. Ya habló con el propietario y entonces usted mismo se selecciona y se lo envía, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, en este apartado, usted lo que puede hacer es consultar aquí en mis gestiones, ¿verdad? Porque está en licencias de aprovechamiento. En mis gestiones, para poder consultar las gestiones realizadas en el sistema, da clic en licencias de aprovechamiento y seguidamente le da clic a mis gestiones. Entonces le va a desplegar lo que usted tiene acá. Se despliega pues una sección, esta sección, donde encontrará todas las gestiones que usted haya realizado ante el INAP o ante el CONAP, planes de manejo, ¿verdad? Bueno, de ahí pasa, esa era la primera fase, que es la fase introductoria que la tiene que realizar. Luego pasa a lo que es la segunda fase, que ya es después de la elaboración del plan de manejo, ¿verdad? Porque el plan de manejo, recuérdese que usted físicamente ya lo ha realizado. Usted hace todo su inventario y todo lo demás que ya hemos visto. Y está ya, entonces ya con el plan de manejo, el inventario realizado, entonces ya puede ingresar a la segunda fase, ¿verdad? Ya después de que tiene casi todo lo que es su plan de manejo. Entonces, luego que el elaborador finaliza la elaboración del plan de manejo, el documento regresa al titular para que revise y envíe la solicitud al INAB. Lo primero que hace es ingresar al módulo de manejo, que es la página principal, o sea, la primera página que le despliega luego de que usted ya ingresó con su usuario y contraseña. Entonces se va al icono de licencias de aprovechamiento de producción. Si es para aprovechamiento, va, por supuesto. Licencia de aprovechamiento y hace clic en el apartado mis gestiones. Y hacer clic también en el botón de enviar la solicitud al INAP. Aquí se le va a desplegar cuando usted haga licencias de aprovechamiento de producción, por eso es que no aparece acá. Luego hacer en mis gestiones, entonces lo que le va a desplegar va a ser esto. ¿Ah? Cuando usted le da mis gestiones, se le va a desplegar lo que es esta pantalla. Esta ventana en la que van a estar enlistadas todas las gestiones que usted ya realizó. Entonces, hace clic en el botón, aquí aparece denominado enviar solicitud al INAB, ¿verdad? Para que la gestión de la licencia inicie. Aquí es donde empieza usted a iniciar la gestión de su licencia forestal. En el botón denominado imprimir plan, el plan de manejo, puede usted descargarlo, se puede descargar o imprimir el plan de manejo elaborado para poder conformar el expediente correspondiente a la gestión. Una vez que ha hecho esto, pues luego de que envía la solicitud al INAB, se debe de confirmar el envío haciendo clic en el botón confirmar. Entonces se le despliega una ventana en la que se enlistan los requisitos necesarios que debe de llevar el expediente en físico e indica que el trámite iniciará hasta que se recepcione el expediente en físico en la subregión, ¿verdad? O en la región, dependiendo de donde haga usted el trabajo, pero regularmente se lleva a las subregiones. Y seguidamente hace
clic en el botón cerrar. Aquí estas son los requisitos necesarios que debe de llevar el expediente en físico, ¿verdad? Entonces, esta parte es muy importante, pero usted ya inició a tramitar su licencia de aprovechamiento. Tiene que completar estos requisitos y llevarlos a la subregión. De manera, por eso les decía que se entrega en físico y también se hace el trámite en digital. Este es el sistema que hay que utilizar. Entonces se va a lo que es el perfil del elaborador de planes de manejo forestal. Entonces, una vez ingresado el usuario y contraseña, se despliega otra vez la misma pantalla, la que ya hemos visto desde el inicio. Entonces, acá, para poder iniciar la elaboración del plan de manejo, se deben de seguir los pasos que les voy a dar a continuación. Número uno, hay que hacer clic en licencias de aprovechamiento y selecciona lo que son bandeja de solicitudes, que aparece acá abajo. Entonces le va a desplegar esto. Le despliega esta ventana en la cual se pueden observar las solicitudes realizadas por los propietarios de los bosques, ¿verdad? Entonces acá, solicitud realizada por el usuario, aquí tiene que aparecer, ¿verdad? Y luego le da clic en el botón celeste que se encuentra en el apartado de opciones para aceptar la solicitud. O si no lo quiere, o si va a rechazar la solicitud, ¿verdad? Ese es en el caso suyo, cuando ya se lo han enviado. Entonces, usted puede revisar en su que le han enviado solicitud realizada por el usuario. Aquí se la ha enviado si en dado caso fuera que el propietario se la enviara a usted la tarea que tiene que realizar, le aparece acá, ya entrando usted con su usuario y su contraseña. Entonces, si usted la quiere realizar, porque me imagino que se la envió porque ya se pusieron de acuerdo hasta con el precio, que lo que usted le va a cobrar, pero si usted, alguien le envía y usted no está de acuerdo, pues le dan el botón rojo y rechaza la solicitud que le enviaron de realizar trabajos. En algunos casos sucede que, por ejemplo, hay personas que usted no se ha dado cuenta, pero por su trayectoria y porque usted tiene experiencia y porque usted es una persona honesta y es una persona responsable y tiene muchos atributos, pues de repente que hay personas, propietarios de bosques que lo seleccionan a usted y le han hablado muy bien de usted y no lo conoce, pero cuando usted mira en sus solicitudes, pues le aparecen ahí varias solicitudes para elaborar planes de manejo forestal y usted no conoce ni a la persona que se lo ha enviado. Entonces, por eso es que aparece el botón rojo que es de rechazar, ¿va? Por ejemplo, si se lo manda a alguien que usted no quiere trabajar con él, ¿va? Pues por X o Y razón, entonces le puede dar rechazar. Y si le dan el botón azul, usted se está responsabilizando ante él y ante la institución que usted aceptó realizar el trabajo, ¿verdad? Por eso es que usted se pone en esta, pues tiene que revisar sus solicitudes. Y si ya está de acuerdo, pues le dan el botón azul. Y entonces está aceptando el trabajo o la tarea que le están asignando, que es la elaboración de su plan de manejo. Entonces, ya cuando escoge el botón azul, me imagino que es lo más frecuente, le aparece esto. ¿Está seguro de aceptar la solicitud de nombre del solicitante? Le aparece acá el nombre de la persona que está solicitando el trabajo. La licencia de aprovechamiento forestal con fines de producción con un área de 15, que son hectáreas, le aparece. Entonces, luego de aceptar la solicitud, como usted ya la aceptó, se abre esta ventana y usted debe confirmar la solicitud. Entonces, con esto usted ya se está comprometiendo a realizar el trabajo.
Bueno, entonces ya se puede ir a esta pantalla. Entonces se va al botón celeste, este que aparece acá. Ya le aparece ahí la tarea, ¿verdad? Y aquí ya puede pues iniciar la elaboración. Le da clic en este botón celeste y ya puede iniciar la elaboración del plan. Si el elaborador, por alguna razón, durante la elaboración no podrá continuar, por ejemplo, usted se puede enfermar o le sale una beca al extranjero que no puede rechazar, o X o Y razón tendrá, pero no puede continuar y terminar el plan de manejo, en este paso todavía puede anular la solicitud, dándole clic en el botón rojo, por eso están los botones acá, ¿vea? El botón rojo es anular solicitud y el celeste es para iniciar el plan. Este es el último paso en el cual usted puede tener la posibilidad de rechazar la solicitud. Puede ser que de repente el propietario le diga, mire, yo no le puedo pagar lo que habíamos quedado, y entonces usted no está de acuerdo, ¿va? Y entonces todavía tiene la oportunidad de rechazar la solicitud que le han enviado para elaborar el trabajo. Es muy importante que si usted va a aceptar la solicitud, se haga responsable, ¿va? Porque en este caso lleva un récord, llevan un registro de la actuación de cada profesional o de cada técnico, y no le conviene cerrarse las puertas por no cumplir con lo que ya ha aceptado. Entonces, ese es el momento en el que, si usted no lo quiere hacer, pues no lo haga. Y cédaselo a alguien que sí lo quiere hacer. Pero si lo acepta, debe de estar totalmente sabido la responsabilidad que tiene de aceptarlo. Y de ahí, pues esto me da un pasito a mí para poder decirles, de ahí es cuando uno, a veces en la docencia, pues uno trata de que sean responsables y sean disciplinados y todo, porque uno sabe lo que hay más adelante. En dado caso, los estudiantes pues a veces se molestan, ¿verdad? Porque uno sea disciplinado y quiere que entreguen las cosas a tiempo, bien hechas y todo lo demás, pero se trata de esto, este es el mundo real. Entonces, posiblemente luego ya no lo vayan a solicitar, ¿verdad? O no le van a aceptar las solicitudes de trabajos, de elaboraciones de planes, si usted no cumple con lo que había prometido. Entonces, esta es la última ventana en la que usted puede decir mejor no gracias, o decir, bueno, lo acepto. Si lo acepta, pues entonces ya le va a aparecer esto. Plan de manejo forestal, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tiene que hacer es seleccionar el tipo de plan de manejo a elaborar. Aquí en este caso, pues en este ejemplo, vamos a seleccionar plan de manejo forestal de coníferas y mixtos de 5 hasta 15 hectáreas, ¿verdad? Hay más opciones ahí para poder seleccionar, ¿verdad? Entonces uno selecciona el plan de manejo de acuerdo al tipo de plan de manejo que va a realizar. Aquí es importante que yo les diga que los formatos de planes de manejo forestal para latifoliadas de 0 a 90 hectáreas y los planes de manejo forestal para árboles fuera de bosque se incorporarán en una actualización al sistema. Entonces, para el rango de hectáreas, es seleccionado por el sistema según el área del bosque ingresado por el solicitante. Entonces, ustedes seleccionan aquí el tipo de plan e inmediatamente les aparece esto, ¿verdad? Como les aparece lo que ustedes seleccionaron, pues le dan clic en aceptar. Entonces, en este recuadro aparecen los datos del solicitante. Seleccionar el tipo de solicitante.
si es individual o si es jurídico. Regularmente pues es individual, pero también puede ser el solicitante, puede ser jurídico. Entonces ya cuando lo han seleccionado, para el caso, aquí vamos a poner caso individual en este ejemplo y aquí le vamos a dar guardar. Entonces, para el caso que el solicitante sea jurídico, se tienen que completar estos datos también. Tipo de solicitante, si usted pone jurídico, le va a desplegar tipo de entidad, ¿verdad? Nombre y razón social. Y el nombre comercial y el NIT. Esos campos los tiene que llenar. Si no los llena, no se los va a aceptar. Si en caso fuera para una, el solicitante fuera el de tipo jurídico. Pero si fuera en el caso de personas, bueno, aquí le va a desplegar en cualquiera de los dos casos de solicitantes que usted seleccione, le va a aparecer personas involucradas en la solicitud. Entonces, aquí puede usted buscar persona, ¿ya? Y buscar a la persona quien realiza la solicitud. Eso quiere decir, por ejemplo, el propietario. Y si usted solo se lo está elaborando. En caso que el documento de propiedad correspondiente a la finca esté a nombre de más de una persona y no estén registradas en el sistema, las personas, entonces ustedes se van a agregar persona. De lo contrario, solo se debe buscar a las personas involucradas en el plan de manejo. Si solo es el propietario, pero a veces ocurre que las fincas están a nombre de varias personas. Y recuérdese usted que entre más usted se cuide las espaldas en cuanto, por ejemplo, es una herencia, es cuatro hermanos, pero solo uno es el que está hablando con usted y todo lo demás, las otras tres personas pues posiblemente puedan molestarse porque usted solo le está haciendo, pareciera como que lo está haciendo escondidas y no sabe si realmente el otro les comunicó a los demás, pero entonces aquí puede usted buscar a las personas si están dentro del sistema, o sea, si también es la misma persona que le envió la solicitud de trabajo, la tarea, lo puede buscar aquí en buscar personas. Y si no, pues usted agrega las personas, las demás personas. Esto es importante más que todo en relaciones sociales con los empleadores, ¿verdad? Bueno, en cualquiera de las dos opciones, ya sea buscar persona o agregar persona, es indispensable completar los datos que solicita cada recuadro. Ahí les va a salir un recuadro como este. Este es el de búsqueda de persona. Se debe seleccionar el tipo de búsqueda, ¿verdad? Aquí aparece nombre y apellido. Nombre y apellido, perdón. Se puede buscar por mediante nombres y apellidos, mediante el DPI y mediante el NIT. Entonces, se ingresa el nombre y el apellido y luego hacer clic en guardar. ¿Verdad? Aparece. Bueno, se le da clic en guardar. Este es en el caso de agregar datos de la persona. Este se utiliza únicamente cuando el documento de propiedad de la finca está a nombre de dos o más personas, ¿verdad? Era lo que les decía. Entonces llenan los datos que se solicita, ¿verdad? Aquí, todos estos datos, y le dan clic en guardar. Y les aparecerá esto. Para el caso de que existiera representación legal, ¿verdad? Sea que sea jurídico, se debe de ingresar los datos en este botón, donde está esta manita aquí. Se deben de ingresar los datos en este botón. Entonces, les aparecerá estos datos de notificación.
una lista de formas de notificación. Aquí es indispensable completar la información que se les pide, que se pide acá, y le dan guardar. Entonces, aquí se agregan los datos de la finca. Entonces, le dan a los datos de la finca, le dan aquí en agregar, ¿verdad? Y les va a desplegar una ventana en la que se pueden ver, pues, las fincas que se trabajan. Y para seguir con el proceso, se debe dar clic en el botón aquí, agregar, en este que aparece acá, en este verde. Entonces, les desplegará esto, que es nueva finca. Entonces, aquí se completan los datos que se requieren para agregar la nueva finca, ¿verdad? Que es la que ustedes están trabajando. Y le dan clic en guardar. Entonces, en este recuadro de plan de manejo forestal, licencia de aprovechamiento forestal con fines de producción, se deben de completar los espacios requeridos y seguidamente pues le dan clic en el botón guardar, ¿verdad? El botón grabar. Aquí es importante en que en cada apartado el sistema le coloca un texto orientando qué información es la que se debe de desarrollar. Entonces, aquí el mismo sistema les va a desplegar dentro de cada apartado, estos que están acá, una orientación de información que es la que ustedes tienen que desarrollar dentro de cada uno de estos apartados, ¿verdad? Entonces, le da clic en guardar y les desplegará características de la finca. En este apartado de características de la finca, se debe de seleccionar el uso de la finca, ¿verdad? Y definir el área que le corresponde a cada uso, ¿verdad? Seguidamente aquí se debe agregar, por eso tiene aquí agregar, ¿verdad? Agregar el mapa correspondiente de la finca. Se recuerdan que eso ya lo hemos hecho en el inventario. Tenemos ya el mapa de la finca. Si fuera otro mapa, pues hay que agregarlo en este momento. Si fuera otro tipo de mapa, ¿verdad? Si fuera un mapa, por ejemplo, de localización de la finca que tiene el propietario, pues también se puede agregar. Y se puede agregar el actual que nosotros ya hemos realizado con nuestro GPS en el campo y que lo tenemos nosotros en nuestro inventario forestal. Entonces, agregar mapa de la finca y le dan guardar. Siempre poniendo los usos y la extensión de cada una de las fracciones de la finca que vamos a trabajar. Entonces, le damos guardar. Y nos despliega esto que es el bosque de la finca. Aquí es importante que es la división con bosque. Se deben de completar los datos que aparecen acá y dejar los criterios de protección. Por aquí aparece criterios de protección, que son estos que están acá abajo, esto rosado que aparece acá, utilizados, ¿verdad? Los criterios de protección que vamos a utilizar si existiera área de protección. Entonces le damos clic en agregar. De igual manera que se carga el mapa, aquí también se carga el mapa correspondiente haciendo clic en el botón agregar mapa, ¿verdad? Agregamos el mapa y le damos guardar. Entonces, en el apartado, volvemos otra vez acá, en el apartado,
Acá no se puede apreciar tan bien, pero plan de manejo forestal, que está acá, y licencia de aprovechamiento forestal con fines de producción, se debe de dar clic en forma en la pestaña forma de cálculo. Les va a aparecer una pestaña que dice forma de cálculo. Y seleccionan si el sistema realizará los cálculos o será calculado por el usuario. Entonces, aquí tenemos nosotros la posibilidad que el sistema nos haga los cálculos y si no, pues nosotros los podemos hacer como lo hemos ido aprendiendo. Previo a esto, se debe utilizar el formato correspondiente al procesamiento de datos seleccionado. Esto teniendo que estar debidamente lleno con la información de campo. Entonces, aquí es necesario que yo les mencione. Los formatos de cada procesamiento de datos son distintos, por lo que es necesario descargar el formato en el apartado Guías y formatos. Y es importante mencionar que en el mismo lugar de boletas de campo, que en el mismo lugar de descarga, se encuentra el instructivo correspondiente al llenado de boletas de campo y regeneración natural. Entonces, lo que les aparece acá en entre este cuadro rojo son los formatos a utilizar para descargar y utilizar. Estos son los formatos disponibles, ¿va? Que tienen ustedes para descargar y utilizar. Ya cuando ustedes ingresen lo van a ver un poco más claro de lo que se ve en este momento. Entonces les desplegará en el tipo de inventario, ¿verdad? Tipo de inventario que ustedes realizaron. Existen dos formas, como ustedes saben, de obtener los datos del inventario forestal, los cuales pueden ser por censo y por muestreo. El censo es cuando nosotros, pues, abarcamos la totalidad del bosque, de la extensión del bosque, pero regularmente, eso se hace en bosques muy pequeños, que regularmente casi no se utiliza mucho. Lo que más se utiliza es lo que ya hemos aprendido, que son el por muestreo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se debe completar la información. Aquí están los datos de las parcelas y todo. Esto es lo que aparece acá, ¿verdad? Para que el sistema realice el procesamiento de datos del inventario forestal, es necesario subir los datos obtenidos en campo, haciendo clic en el botón Cargar archivo. Aquí está el botón Cargar archivo, y entonces esto los pueden ustedes importar desde su Basecamp, MapSource y ArcGIS, que es el que nosotros tenemos. Estos los pueden importar. Estos que aparecen aquí entre rojos son los datos que ya están cargados, ¿verdad? Aquí es donde tienen que subir sus datos del inventario forestal. Entonces, en el apartado de regeneración natural, este pues lo van a ejecutar media vez se proponga un método de recuperación mediante regeneración natural más plantación, ¿verdad? Entonces, aquí es donde ustedes deben de cargar lo que son latizales y lo que son brinzales. Eso ya lo hemos visto, a qué se refiere. Y cuando ya tengan los datos de regeneración natural, que son estos que aparecen acá, entonces le dan clic en el botón guardar.
En el apartado códigos utilizados para el recuadro de resumen del inventario, el sistema realiza la codificación, ¿verdad? O sea, ahí no tienen ustedes por qué preocuparse. El sistema realiza la codificación según el listado de especies identificadas y publicadas por el INAV, ¿verdad? Por eso es que aparecen las especies que ustedes tienen en el inventario, pues tienen que estar en el inventario en el sistema, según las especies identificadas y publicadas por el Instituto Nacional de Bosques, y aquí a ellos automáticamente les asigna el código, ¿verdad? Entonces, para hacer el inventario, es necesario que ustedes lleven el listado de especies identificadas y publicadas por el INAV, para estar seguros que ustedes van a colocar, ahí están casi todas las especies que hay en el país, entonces, para estar seguros que la especie que ustedes están identificando en el inventario, al hacer sus parcelas, aparezca en el listado de especies identificadas y publicadas por el INAV. Entonces, en el caso que el inventario... Este es el análisis estadístico del inventario. Para el caso que el inventario realizado fuera por muestreo, que es lo más común, el sistema nos va a realizar el cálculo correspondiente al análisis estadístico y determinará el número de parcelas faltantes para poder llegar hasta un 15% de error como máximo, ¿verdad? Si nosotros ya lo hemos considerado en campo. Como ya lo hemos aprendido, pues no hay ningún problema. Ya el mismo sistema nos va a probar que si tenemos el 15% de error como máximo. Ahora, si no, este es el momento en el que el sistema le hace el cálculo estadístico y le dice cuántas parcelas le hacen falta para poder completar el 15% de error como máximo, que es el que se tolera para este tipo de trabajos. En el apartado datos de regresión, este es el apartado de datos de regresión utilizados para la estimación de las alturas y el análisis descriptivo de los resultados obtenidos del inventario. Entonces se debe de completar la información mediante una breve descripción aquí en estos campos, ¿verdad? Se hace una breve descripción y luego se hace clic en el botón guardar. Pero ahora bien, para el caso en el que el aprovechamiento contemple la extracción de productos no maderables, es necesario completar el apartado de productos no maderables, que es el que aparece de último aquí abajo. Sin embargo, pues es indispensable hacer clic en el botón guardar para poder continuar con la elaboración de los planes de manejo. Entonces, si se van a aprovechar algunos productos no maderables, es necesario describirlos acá y luego le da guardar. Este es el apartado plan de manejo, crecimiento anual de bosque y posibilidad de corta. Entonces, se debe seleccionar aquí el criterio de regulación de corta. Escribir la fórmula que utilizaron, ¿verdad? Y realizan una breve descripción del manejo. Y ya cuando tengan esto, pues hacen clic en el botón guardar. Este es el apartado de distribución diamétrica. Solo quiero solo quiero verificar. No, creo que los demás, solo este Josué Rash es el que no tiene señal. Bueno, entonces continuamos con lo que estamos viendo. Este es el apartado de distribución diamétrica por rodal e intervención. Aquí es necesario realizar lo siguiente. Seleccionan por especie el tratamiento silvicultural que van a utilizar y hacen clic
en el botón generar resumen, ¿verdad? Que es este que aparece acá. Se les va a desplegar esto que está acá. En el caso de que el tratamiento a utilizar es corta selectiva, se debe de dirigir a todas las especies y seleccionar el porcentaje de intervención por clase diamétrica, ¿verdad? Y luego van a hacer clic en el botón actualizar, que es este botón rojo que aparece acá. Les va a desplegar lo que es esto. Este es el apartado de silvicultura o silvicultural, como dice ahí. En este apartado de silvicultura es importante colocar el año en el que se pretende realizar el aprovechamiento. Aquí está señalado con una flecha, ¿verdad? Y asignarle el porcentaje de troza que está acá. El porcentaje de troza a cada especie que se está proponiendo aprovechar en el apartado porcentaje de troza. Importante aquí es que hay que colocar el 0%. Vamos a ver, el apartado porcentaje, sí. En cuanto a lo, aquí es importante que yo les diga que es importante que en las especies de encinos, en las especies de encinos particularmente, se considere que no se aprovechará troza, sino que será el 100% de leña. Por lo que el apartado porcentaje de troza para los encinos, esto que aparece acá, ¿verdad? Aquí, si son encinos, en el apartado este de porcentaje de troza, ustedes tienen que colocar 0% para encinos. Esto es con la finalidad de que el sistema pues pueda reconocer el mando. Si lo hacen de otra manera, no los va a reconocer. Entonces acá ingresan el año de aprovechamiento, donde está la flecha, ingresan el porcentaje de troza, ¿verdad? Y este es el volumen para convertir a carbón. En la parte inferior, que en este plan de corta y de productos forestales no maderables, ¿vea? Aparece el apartado volumen en metros cúbicos. Pues sí, aquí, volumen. Actual volumen así que aquí no se mira muy bien ustedes. Bueno, aquí aparecen los volúmenes en conclusión. Para convertir carbón, este se debe llenar, ¿verdad? Sí y solo sí se realizará la conversión del producto a carbón. De lo contrario, déjenlo en blanco. Dejan en blanco este apartado y continúan con el llenado de información para la elaboración del plan de manejo forestal. En lo que es el plan de corta, el sistema realiza los cálculos correspondientes, al igual que en este otro apartado, que son productos forestales no maderables, ¿verdad? Y en ambos, pues solo se debe de dar, guardar, porque el sistema les va a calcular. El sistema les va a calcular. Solo voy a, permítanme, voy a ver, alguien me está escribiendo, no sé. Ah, no, no, eso no interesa ahorita. Bueno. En el apartado de descripción de las actividades de aprovechamiento, ¿ya? Es necesario que ustedes desarrollen aquí los siguientes temas. Lo que es el aprovechamiento, aquí aparecen los temas, ¿verdad? El aprovechamiento, la ubicación y demarcación del área de aprovechamiento, el marqueo de los árboles semilleros remanentes, las vacadillas,
los caminos forestales, la operación de corta, o sea, las medidas de seguridad en el aprovechamiento, el arrastre, la carga y el transporte, el manejo de residuos, la restauración de vacadías, y de igual manera se debe realizar en el apartado de recuperación de la masa forestal, que es el que aparece aquí abajo, ¿verdad? Y posteriormente, cuando ya terminen esto, le dan clic en guardar. Entonces, van a desarrollar los temas que se despliegan en este texto, ¿verdad? En este texto de ayuda. O sea, todos estos temas los tienen que desarrollar para describir las actividades de aprovechamiento. Tienen que completar estos apartados que aparecen acá, que es recuperación de la masa forestal. Aquí son los objetivos y la justificación, ¿verdad? Ustedes ya ahí pues van a escribir cuáles son los objetivos de recuperación de la masa forestal y la justificación de la recuperación de la masa forestal. Ya cuando haya terminado esto, pues le dan en guardar. Este es el apartado de intervención y área para monto de garantía. Para la licencia, el mismo sistema realiza los cálculos, por lo que únicamente aquí solo deben hacer clic en el botón guardar. Aquí se los calcula el sistema. Hay algunas cosas que le calcula el sistema, ¿va? Si usted va ingresando bien los datos que usted tiene que aportar, no tiene ningún problema. Este es el apartado de plantación, ¿ya? Plantación de repoblación forestal. Aquí lo que hace uno es que se deben desarrollar o describir las actividades que se encuentran en el texto. Y al finalizar, pues, hace clic en el botón guardar. Aquí es necesario que nosotros corroboremos primero si es el año correcto, ¿va? En el cual estamos presentando este plan de manejo. Y corroboramos eso. Hacemos clic en el botón este que aparece, este verde. Este es el botón de adición, tiene un signo más, para desplegar el menú de la repoblación. Aquí sería desarrollar o describir, pues, las actividades, ¿verdad?, que se encuentran en este texto de ayuda. Aquí están las actividades que uno tiene que desarrollar. Le hacemos clic en el botón guardar. Entonces, aquí es importante que seleccionemos la especie con la que se recuperará el área intervenida. Y es importante que les aclare que las especies principales a recuperar son las que se aprovecharon, ¿verdad? Y posteriormente completan la información, pues, que requiere este menú. Este es el apartado resumen del plan de manejo. Aquí, pues, se deben de completar los campos siguientes. La vigencia del plan en años, el tiempo de ejecución de la extracción en meses, la edad de rotación en años, y por último, pues, hacemos clic en guardar. Este es el apartado de resumen de plan de manejo forestal. Entonces, aquí se debe de ingresar los siguientes datos. La vigencia del plan de manejo en años. Y esta se va a definir en función al número de turnos que tendrá la licencia y en función al área según los lineamientos y parámetros de manejo. El tiempo de la ejecución en meses. Y también debemos anotar ahí la edad de rotación. Ya cuando tengamos estos datos, pues les damos clic en guardar. En el apartado de propuesta de manejo,
es importante seleccionar el sistema de manejo, pudiendo ser este monocíclico o policíclico. Seleccionar el tipo de garantía a utilizar, seleccionar al regente que llevará el manejo y control del volumen aprovechado en el primer POA o en el primer turno. Y lo demás, el resto lo define el sistema. Ya cuando esté definido esto, pues entonces le damos guardar. Este es el apartado denominado medidas de prevención contra incendios forestales. Entonces aquí es importante realizar pues una descripción por cada apartado que se encuentra de igual manera contemplando las medidas de prevención contra plagas forestales, toda vez realizada la descripción por cada apartado, se realiza y clic en el botón guardar y ya tenemos lo que es el apartado medidas de prevención contra incendios forestales. En el apartado tiempos de ejecución, aquí se deben de completar los datos que se muestran en la imagen. Aquí están todos los datos. En este apartado, pues aparecen todas las actividades que se contemplarán realizar en el plan de manejo. Se debe completar la información por cada año haciendo clic en el año que le corresponda, ¿verdad? Por eso aparece aquí año a planificar. Es importante seleccionar cada actividad y marcar aquí con negrilla, haciendo un clic en cada casilla en el cuadro de planificación por cada año correspondiente. Luego de haber contemplado las actividades correspondientes a cada año en la planificación, existe este cuadro, que este cuadro es denominado observaciones generales. Aquí se pueden hacer anotaciones que tengan relevancia en el plan de manejo y después le damos, ya cuando las tengamos, pues le damos guardar. Y nos aparece un apartado de anexos, ¿ya? Aquí es importante agregar o cargar los archivos correspondientes como se muestra ahí en la imagen. Entonces aquí hacemos clic en el botón agregar para poder cargar el archivo correspondiente al anexo. Entonces aquí es donde nosotros vamos a cargar nuestro mapa que hicimos ya en nuestro inventario forestal. Aquí es donde podemos nosotros agregar lo que es todo el trabajo hecho con Basecamp, MapSource y ArcGIS. Vamos a agregar y hay que tomar en cuenta aquí que todos los mapas deben de llevar su orientación al norte. ¿Se recuerdan que hicimos cómo colocar el norte en el inventario? Tiene que llevar la escala gráfica y la numérica. Eso también lo hicimos en el ejercicio del inventario forestal. Tienen que estar identificados los vértices georreferenciados con el datum WGS84. Eso ya lo hicimos también. Sistema de coordenadas GTM es el que usamos. Y también la grilla de coordenadas. Eso ya lo hicimos. Los cuales pues deben aparecer en la leyenda debidamente anotado como parte de referencias. Por eso es que nos sirve el inventario que hicimos. Ese es el que lo trasladamos en este momento a nuestro documento. Con respecto a la protección del recurso hídrico, se deberá considerar la normativa forestal vigente, es decir, la ley forestal y su reglamento, los lineamientos técnicos de manejo forestal sostenible, el código de salud, entre algunos otros. La descripción del anexo en esta lista es únicamente referencia del documento que necesita escanear o crear y luego adjuntar. En el caso de ser un grupo, se debe crear un solo documento por grupo. Por ejemplo, si existen varios solicitantes, debe crear un documento PDF con todos los documentos de identificación solicitados
Y luego lo adjuntamos en la opción respectiva, ¿verdad? Y luego que ya hemos cargado todos los archivos correspondientes a cada anexo, para finalizar la elaboración del plan de manejo, se debe hacer clic en el botón Finalizar la elaboración, ¿verdad? Entonces nos aparecerá esto. Nos pregunta, ¿estás seguro de finalizar la elaboración del plan y notificar al solicitante que puede proceder a su revisión y o a envío al INAH? Asegúrese que los datos presentados sean correctos. Dos, haber anexado todos los documentos solicitados. El no hacerlo le ocasionará inconvenientes. Entonces, luego de que nosotros ya hicimos clic en finalizar anteriormente, finalizar la elaboración, pues se va a desplegar esto con un mensaje, pues si está seguro de finalizar la elaboración del plan de manejo y notificar al solicitante que puede proceder a su revisión y enviar al INAH. Por lo que aquí, pues lo que hacemos es ratificar la finalización del plan de manejo. Si es que ya lo tenemos completado, pues le damos confirmar. Y entonces, pues ya vamos, ya se va a revisión. Si no lo aprueban, pues ya hay que cobrar. Así de sencillo. Y si pues todavía tenemos alguna actividad pendiente, mejor le damos cancelar y la podemos adjuntar. El tiempo de ejecución de un plan de manejo forestal no tiene un límite, pero obviamente nos conviene no retrasarnos demasiado en la entrega de un plan de manejo forestal. Yo sé que al principio pues puede parecer un poco como demasiado elaborado, pero realmente no. Muchas de las bases ya las tenemos y es solo de ir paso por paso tratando de resolver cada una de las etapas que nos pide esta presentación digital. Entonces, el día de hoy, pues llegamos hasta acá. Con esto estaríamos completando lo que es la orientación en la presentación de elaboración de un plan de manejo en forma digital. En físico, pues ahí aparece lo que los demás requerimientos que hace el INAH para poder presentar el plan de manejo. Ahí nos aparece dentro del mismo plan de manejo digital. Y con esto, pues ya estaríamos completando. Ya solo esperamos el refuerzo del conocimiento por medio de la investigación que están realizando. Y luego el grupo 7, según me orienta Álvaro. El grupo 7 también nos va a mostrar ya básicamente qué es un plan de manejo. O sea, ya un examen, un plan de manejo real, ¿verdad? Para que nosotros veamos que realmente no es tan dificultoso realizarlo. Que sí necesitamos tener ciertos conocimientos, ciertas bases, claro que sí. Eso es lo que hemos tratado a lo largo de todo este año. Entonces, hemos hablado de muchísimas cosas y yo espero que hayan asimilado la mayoría, porque luego las va necesitando uno. De esto se trata, no solo de aprenderlas para un examen, sino luego nos va a servir para ganar dinero. Así de sencillo. Entonces, el día de hoy quedamos por el momento acá. Espero yo la comunicación, vuelvo a repetirles, del coordinador, si es que hubiera alguna situación extraordinaria. Si no la hubiera y no nos llega nada por escrito, los espero el día lunes, ¿verdad? Que tendría que ser el grupo 4. Y la entrega de la investigación, pues esa sí no se detiene, aunque estemos con eso, porque ya realmente eso no nos obstaculiza nada. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que les haya pues servido lo que hemos visto y nos vemos el día. Bueno, si es que van a haber actividades, nos vemos el día lunes. Y si no, pues de acuerdo a lo que sea oficialmente dentro de la universidad, pues así será, como se va a hacer. Entonces, muchas gracias por su atención. Que tengan un buen provecho. Hoy sí, disculpen que ya casi llegamos a la hora del almuerzo, pero era necesario terminarlo en una sola,
para que esté en un solo archivo, en un solo video, para que podamos repasarlo completamente. Así es que me da un gusto saludarlos. Siempre estamos ahí en disposición para atenderles cuando sea necesario. Muchas gracias y permítame, creo que aquí hay una comunicación. Ah, igualmente, Balam, también es un gusto para mí haber platicado con ustedes un rato y compartir un poquito o mucho de lo que uno pueda saber de los temas. Muchas gracias, que tengan un buen provecho y con permiso. Hasta luego.